vamos a obviamente seguir compartiendo este espacio con cada uno de ustedes. Mientras tanto, quiero reiterar el agradecimiento a las diferentes firmas que auspician, que hacen posible el desarrollo de esta actividad y otras que se van a llevar a cabo hasta el próximo 11 de mayo. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a todos ellos, a Clavel Burgos, Natura y su representante Sandra Hermenegildo, Munic y su representante Gabriela Carrillo y Cati Caldas, Oriflam y su representante Liz Benit Carrasco Ortiz, Ferretería La Económica, empresa procesadora de frutas ProSansa, Centro de Estudios Bancarios CDBAN. De igual manera también el agradecimiento especial a Cola Real. A propósito, si desean tomar una gaseosa o cualquier bebida, Cola Real, ahí tiene un stand de pura bebida que produce esta empresa peruana y que tiene éxitos a nivel internacional. Y por supuesto, muy pronto, Megaplaza Guaral. Vamos a brindar un fuerte aplauso a todas estas empresas que hacen posible el desarrollo de esta actividad aquí, en el aniversario número 39 de nuestra provincia. Difícil, amigo Pepe, ¿qué te pareció las 11 candidatas? Guapísimas, a uno. Difícil tarea para el jurado calificado, así que en tus manos ustedes tiene la tarea muy importante de designar y elegir a nuestras próximas soberanas. Y bueno, para amenizar mientras nuestras guapas candidatas se cambian, porque hay todo un trabajo logístico en la parte posterior del estrado, vamos a invitar a un destacado artista que viene desde la capital. Finalista del concurso La Voz Perú de Canal 2, ex integrante de la Orquesta Candela. Señoras y señores, con ustedes, Farid Grima. Fuerte los aplausos para él. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está mi querida Guaral? Para mí es una bendición estar acá con ustedes, compartir una noche totalmente de tanta belleza. Sobre todo quiero agradecer a la doctora Ana Kawaguchi por usted, por esa deferencia. Vengo a darle un poquito de mi arte, así que espero que cante conmigo. Y dice así, ¿estamos listos? Gracias, gracias.
¿Cómo está, Guaral? ¿Cómo está? A ver, no los escucho.